Bueno, definitivamente es bastante gratificante porque estamos trabajando bastante duro. No ha sido fácil como personalmente yo incorporarme al grupo que ha mantenido una base, ¿no? La San Martín de la temporada pasada, pero sabemos que todavía hay muchas cosas por seguir trabajando, así que nada, no, tomamos estas victorias bien, contentas, pero sabemos, como tú has dicho, que todavía hay liga por delante. ¿Qué nos falta mejorar? Yo creo que, o sea, a mí personalmente quisiera poder todavía conocer más a mis atacantes. ¿Sabes? Es súper importante como tener este feeling con cada una de ellas, porque todas son distintas. Saberlas encontrar en cada momento del partido. Y creo que, así como yo, cada una de mis compañeras sabe que todavía siempre hay margen de mejora, ¿no? Entonces, siempre estamos buscando eso, seguir mejorando, seguir construyendo el equipo. Ahora que se acerca la fiesta navideña, ¿qué mensaje le puede dar a los hinchas del vóley en general? Bueno, agradecerles a los que vienen a apoyarnos, a nuestras familias, que están ahí con nosotros, y desearles a todos los fanáticos del vóley unas felices fiestas. Gracias. Chao.